entramos en el embalse de Villamuelas, creo que se llama El Castro, y nada, hoy estamos pescando con una cañita al cider y con otra caña la hemos metido al carfishing. En una caña del carfishing tengo un pelecito de Robin Red de unos 14 milímetros con un maicito, y nada, la hemos lanzado por aquí al lado. Y en la del feeder tenemos un anzuelo del 14, ¿vale? Con unos gusanitos, con unos asticoides. Y para lo que es, para ponerlo lo que es en la jaula, ¿vale? Estuve haciendo maíz, no, cañamón, chufa, asticoides, peles de halibut y harina de 4x4. Vamos a ver en esta sesión a ver qué tal nos da. A ver si es satisfactoria. Y nada, la pesca es no decir yo me voy a pescar porque quiero pescar, no, la pesca es porque a ti te gusta ir a pescar, pasas el día, disfrutas, me encuentro con la compañía de casi siempre de mi hermano, de Javi, que tiene su canal que se llama Fixy Gixi. Y nada, vamos a ver cómo nos da en estas horas que vamos a estar. Estaremos sobre, hemos venido a eso de las 9 o por ahí, estaremos sobre hasta las 2:30, 3, no vamos a estar mucho más porque nos esperan familiares en casa. Y deciros también que si no he subido vídeos y eso es porque estoy trabajando y voy a poder subir vídeos, pues, a lo mejor los fines de semana. Y nada, vamos a ello y vamos a ver qué tal nos da. Venga, chavales. Bueno, estamos aquí, que Javi, hermano, Fishy Gixi, ya ha cogido una. ¿Qué pasa, chavales? Siempre acordaros de desinfectar los pececillos, que es bueno. Enseñándola un poquito. Una chiquitita. Quería yo venir a saludar. A ver, que te vea. Muy bien. Ahora, cógela con la cuna. Ahí se va. Oye, chaval. A ver si crece y volvemos a cogerla. Ya estamos. Espera, vamos adelante. A ver yo. Esto funciona, A ver que si no me pican a mí. Dame la sacadera. Voy. Pues se ha enganchado con la otra. Vete para allá. La tienes. Aunque no se ha hecho mucho, aquí sí. Ahí estamos. Agáchate un poquito. La cartilla que ha salido, la capilla chiquitita, la feeder. Y nada, vamos a soltarla. Y
Bueno, chavales, ahí estamos. Lo primero, se ha grabado un poquillo sin mal porque se ha grabado la cámara diferente, pero bueno, por lo menos se ve un poquito la picada y nada. Estamos aquí para pasarlo bien y para que veáis dónde estamos, un foco así. Estamos en el embalse del Castro, ¿vale? De aquí estamos en una playita que hay pasando la presa y estamos aquí un ratillo. Bueno, chavales, pues nada, vamos al lío. Nos disponemos a lanzar para esperar nuestra gran picada tan ansiosamente. Estamos lanzando sobre unos 30 metros, donde encontramos una zona que hay unos 3 metros y esperamos nuestra ansiada picada. ¡Otra, chavales! Chavales, otra que ha salido. Vamos a desancelarla. Porque las carpas de aquí están súper fuertes. Están como un 10 que no manda. No se ha desclavado, ¿no? ¿Está bien enganchado? Sí, ha venido el morro de abajo. Esa no se iba. ¿Qué tiene una fuerza? ¿No se está llamando? Yo creo que sí, mira de por ahí, Javi. Voy. Vale, tiene que estar aquí a lo mejor. Aquí. Ya, dale. ¿Ya? Sí. La boca pequeña, estas carpas. Sí. Son las ciertas, pero la boca pequeña. Ahí está. Y aquí la tenéis, chavales. Esta carpita ha salido. ¿Está mal? Y a devolverla. Crece mucho y darnos esas alegrías tan buenas. Esta va por todos los suscriptores, chavales. Que siempre estáis ahí, compis.
va a pasar. Aquí estamos, chavales, compartiendo experiencias y compartiendo formas de pesca, que es lo más importante. Cuando nos veamos, pues siempre es bueno compartir nuestras cosillas. El que más sepa, que más aporte. Y yo siempre, es mi forma de ser, y casi siempre dando gracias a Dios con la gente que voy cruzándome, todas así. Ahora mismo este hombre, que no le conozco como aquel que dice de nada de hoy, pues la verdad que me está enseñando muchas cositas de la pesca del feeder. Y muy contento porque la verdad que se nota el resultado. Y nada, vamos a ello, vamos a ver si sigue la cosilla bien. De todas formas, esta picada que tenía ha sido muy sigilosa, tío. ¿No? Ha sido como esto que te he dicho, que ha hecho así un poquito, y luego ya ha hecho así, ya, pum, no sé cuándo la he dado. No ha sido la típica picada de lo del Fede. Pues están muy resabiadas. Cierto. Yo el problema que he tenido en el engodo, para mí, que ha sido eso, que si no creo hay un sitio cebadero, más bien ha sido por el tema de la chufa, porque la chufa empieza a hincharse y el peso va, que yo no lo sabía, y un chaval del club donde estoy, del club Burguillo, me lo dijo el presidente, me dijo: Jonathan, ahora en invierno, dice, pele la chufa, no, dice, porque enseguida el pez se harta y no se va, y tarda mucho en digerir. Me pasó aquí a continuación una cosa muy rara. Me dispongo a sacar la caña y según voy a sacar la caña noto que tenía un pez clavado. La verdad que los peces estaban en ese día que comían muy muy mal. Vemos ahora que voy a tirar, clac, y lo tengo clavado. ¿Sí? ¿Sí? Para que veas que son muy sigilosas. Madre mía. Y esta no es malilla, ¿eh? Porque esa está resabiada, por eso se queda así. ¿Sí? Esa está resabiada. Madre mía. Pues sí. Y va a cambiar el anzuelo, que te lo he dicho, ¿eh? Porque le he notado que me ha hecho así dos tironcillos muy raros, se ha quedado ahí. Claro, claro. Ni le ha notado que lo lleva clavado, creo. O a lo mejor le ha cogido de arriba y por eso tira un poquillo más. Que también puede ser. De todas maneras, no me gusta forzarlas mucho. No, es pequeñita. Es pequeñita. Javi, ¿me acerca la sacadera un segundito? Un segundo. Lo has pillado ahí. Sí, sí, sí. Pero para que veas, o sea que... Porque ha comido y se ha quedado ahí. Sí, sí, sí. Lo has pillado con la caña en mano. Y escucha, viene bien enganchada, que viene del labio de abajo. Aquí.
apolladero. Ah, pero está muy bonita, está muy sana. Sí, sí. Está demasiado. La verdad es que sí. Está sanita, 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 sanita. Y plateada, plateada. Sí, sí, sí. Por eso te digo, está súper sana. Esto me lo voy a poner ya aquí al lado. Está preciosa. Claro, señal de paliza, ¿no? No, hombre, no. Señal de paliza. ¿El desinfectante, Javi? Sí, ahora mismo te lo doy. ¿Dónde lo hemos echado? Todos los peces se tienen que ser curados, tanto grandes, pequeños, medianos, todos. Es importante, si queremos venir otra vez, que el pez esté bien y el pez esté sano y crezca. Son carpitas chiquititas, pero que nos dan nuestra alegría, chavales. ¡Qué colita más naranja! Alimentándose de cangrejos. ¿Te va? Igualmente, por todos mis suscriptores, compañeros. Un saludo para los chavales del club. Es verdad. El club Burguillos. Aquí está Javi. Un saludo para todos vosotros. Chavales. Aquí estamos. Y nada, esperando ese concurso que tenemos ahí ya entre manos. Que lo estamos esperando como agua de mayo. Y nada, vamos a soltarla y... Vamos con ello. Vamos a ello. Mira. Esto... Ah, qué guay, qué guay. Claro, ahora hacemos así. Sí, pero no... Si venimos todos preparados. Así es tanto. Vale. Que no se quiere ir, no se quiere ir. Mira qué chulada. ¡Vamos, chavales! Económico. Pero yo lo dejo cada 15. ¡Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Ahí la lleva! Está tirando un poquito más. ¡Venga, vamos! ¡Fisigisi! ¡Despacio, despacio! Vaya palizón me estáis dando los dos. Eso es la suerte. Sí, sí, suerte. Eso se llama suerte. Sí, sí. ¿Os ha desclavado? Sí. Que creo que sí. Sí, está soltado. Vaya. Nada, vaya. La próxima. Venga, venga. Que se anima, que la tienes ahí. Niño, cógela que la tienes. Sí. ¡Vamos ahí, carfishing! No. ¿Se ha ido? Sí. Oh, me ha tenido que esperar. Es que estaba... y otro de refugio. Vamos a meterle un tope y una perla para que cuando ponga el anzuelo que no baje. ¿Ves? Con la bombita anti-expulsión lo dejamos a este nivel y ahora le hacemos el nudo y ya está hecho. Más de metros para allá, ¿eh? ¿Qué vamos a mentirnos? Que no lo quiero echar muy para allá. ¿Para que no haga trasera? No, porque ahí están las pizarras. Ah. Vale, déjalo que caiga un poco. No hace aire, ¿no? No. A ver, esto hay que ponerlo de manera, Javi, que esté... la botella. Mira, te quieres para levantarlo. Eso. Vale. Y la plana hacia el otro lado. Vale, vale.
eso, digo, para pedirlo, que son de vuelta y vuelta, como digo yo. Ahí está. Espérate. ¿Has traído algo para, aunque sea para coger las cosas? El tenedor y un cuchillo. Vale, vale. Lo dejo aquí, ¿vale? Vamos con Fizzy Jizzy. Ahí lo lleva. Vamos, campeón. Vamos a ponerlo esto bien. Despacito, tú despacio. Sin prisas. Vamos a ponerlo así.
1,600. 1,600. Marca 1,880, pero quitándole un poquito. Aproximadamente 1,600. Toma, anda. ¿Lo llevas? Está bien curadita. A la cola, que te veas. Pues nada, después de la paliza que me ha dado casi sin calor, mis dos carpas y media. Nada, esta carpita, la verdad que no me ha hecho de pasarlo bien. Una común bonita, Sí, sí. Pues nada. Mira, sanitas y fuertes. Vamos a darle la libertad. Mira, ¿veis? Curándolos, lo mejor posible tratarlos a los peces y soltarlos con cariño. Exacto. Sí, ya se va sola. Tardo poquito. Es que ni un minuto. Para que ella no pierda nada de oxígeno. Muy bien. Así que, nada, chavales, eso de momento es todo. Escucha, que va por los suscriptores también, Y por sus suscriptores. Recordaros siempre, para vernos, Carfish y Caló. Y si no, en el canal de Fixi. Jesse. O algo. Venga, chavales. He tenido aquí tío Javi. Tío Javi, Fixi. Vamos a la sacadera. Macho, me estás pegando un palizón, Ahora está pegando casa. Despacio, no despacio. Despacio, que esa no es malilla. Bueno, ahora veremos afuera. De todas maneras que tiran mucho, ¿Lo haces aquí? Sí, sí, tira bien. Te la traes con el carrete, Javi. Claro. Eso es. Cuando está tirando él, pues le dejo un poco. Mira, abajo. Recoge y ves bajando. Ves bajando, ves bajando, ves bajando y a la vez para arriba. Así se hace. Ahí estamos la música, Carfish en calor. Venga. Sí, sí, sí. Aquí la traemos. ¡Fuera! Vamos, un doblete, pierdo una, pero bueno, por lo menos cojo una. Eso sí, Ahora son cuatro, media de una y media de la otra. Venga, va. I'm about to go off like a weapon. Fuel to the top, gotta feel the vengeance. In my thoughts obsession, I will not stop, no, I'm never second guessing. I got a God complex. Haters love to hate, but I never feel pressed. Got a lot on my plate, but I never get stressed. I'll take all the pressure like I'm acing this test. Oh, tear it up like I'm Jason. I see the world like it's ready for the taking. I see this place like a game I'm playing. Straight to the bank to collect my payments. No negotiations, it's my play, I was born impatient. And like a damn Freemason, I'll run this nation. Le tiene. ¿Tiene gas en la carpa? Sí, sí. Vale, vale, sí, es un poco jalo. Ah, vale. Bien, bien. Muy bien. Claro que sí. Cogerá para que luego haga como esquivo foto. Está fuerte, Ay, 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 ay. Está fuertecita, enana, pero fuerte. Buena. Está de gimnasio. Cógela con la cuna. La cunita y vamos a echar al agua. Y vamos a echar al agua. Cógela. Una. Arrímate, arrímate más. No, aguanta. Ahí. Eso. Y por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí se va. Pero no es para Madrid. Muy buena. Mejor que no, compañero. ¡Achucha! Bueno, chavales, queda poquita batería, ¿vale? Lo voy a dejar hasta aquí. Si sale alguna o algo, pues la grabaré. Y si no, espero que te guste. Vale, aquí al Castro. Con la del Carfishing. A la del Carfishing le han pegado una pica. Luego la han picado, luego ha hecho la trasera, se conoce que la ha cogido y la ha soltado. Pero la tengo metido un poco más para adentro. Y nada, aquí entreteniéndonos con la del Feder, que la del Feder te entretiene mucho. Y nada, espero que os guste. Gracias por estar siempre ahí. Gracias por el apoyo que le dais al canal. Eso es bueno, like, compañeros. Y
nada, si te gusta, eso, dar un buen like. Si no estás suscrito, suscríbete. Y nada, da la campanita. Un gran abrazo y nada, por ahí viene Fizzy Gizzy, que yo creo que también se quiere despedir. Y nada, aquí estamos. Chavales, mucha pesca, disfrutar, pasarlo bien, respetar a la naturaleza y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien, venga, hasta luego.